Bueno, comenzamos este segundo y último charla o mensaje sobre la Virgen de Fátima, los mensajes de la Virgen de Fátima. Yo no soy un experto en los mensajes de Fátima, pero voy a compartirles pues una reflexión espiritual sobre la Virgen de Fátima y lo que yo he recibido en mis visitas a Fátima. Y eso es lo que pues humildemente les comparto, porque sé que hay expertos en Fátima que conocen muchísimo y yo no soy uno de ellos, pero les comparto mi experiencia espiritual de Fátima. Voy a comenzar con la lectura de la palabra y les leo de la primera epístola de San Pedro, desde el capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dichosos los que sufren en Cristo. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido, pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Y qué lindo que es conocer la diferencia que hay entre sufrir por la voluntad de Dios y sufrir por consecuencia de nuestros pecados. Son dos cosas muy diferentes y tenerlas en cuenta porque, como hablábamos antes, hay mucho sufrimiento en esta vida que es voluntad de Dios para nuestra purificación, santificación. Así nos moldea y nos prepara para entrar a su santuario. Y como dice San Pedro, pues bendito sufrimiento, bendita prueba, porque nos moldea y nos prepara. Y que estos sufrimientos de esta vida no sean por causa de nuestros delitos, de nuestros pecados, porque eso ya es diferente. Ahora, entendemos que la Iglesia, que es madre y maestra, navega con nosotros por este destierro como una nave que nos lleva al puerto seguro, que es nuestro príncipe de paz, Jesucristo, y es para nosotros lo más preciado, lo más hermoso, porque sabemos que es el cuerpo místico del Señor, cuya cabeza es el mismo Cristo y nosotros somos miembros de esa iglesia. Como decía yo antes, me he dado cuenta, y esto es lo que observo a medida que viajo por el mundo, la falta de concientización que hay en el cristiano hoy de nuestra naturaleza espiritual, nuestra vida sobrenatural, nuestro mensaje, nuestra misión, nuestro envío. Es tan importante unirnos a eso, vivir eso, ser eso, porque de lo contrario, pues somos simples personas que vivimos un catolicismo cultural, religioso, tradicional, que no se eleva, no lleva a cabo la misión para la cual nacimos y que nos acomodamos en esa religión, porque es conveniente, porque es algo que nos acobija, nos consuela, nos da como un exilio a nuestra vida natural allá afuera en el mundo. Entonces tenemos este rinconcito que es nuestra religión e iglesia, donde nos metemos a, como quien se mete a un spa, como quien se mete a que le den un momento de paz y luego salimos a la guerra del materialismo afuera, y es un desperdicio increíble sabiendo todos los dones que Dios nos ha dado.
toda la gracia que se ha depositado en nosotros. Se pueden imaginar el pobre ángel de la guarda ahí al lado, mirando semejante desperdicio y esperando que nos despertemos. Precisamente yo pienso que la Virgen María, como la embajadora más frecuente del cielo en la tierra, porque podríamos decir eso, aquí en España yo siempre me asombro de ver todas las advocaciones que hay de la Virgen. Yo no he conocido una riqueza mariana más grande que en España. Yo me he recorrido como 121 países más o menos en todos los continentes en estos 23 años de misiones. Y el país más mariano del mundo que yo conozco es España. Y para mí es increíble en cada parroquia que voy, la Virgen que encuentro, las cofradías, y sabemos que muchísimas cofradías que son de generaciones, muchas de esas personas que están en la cofradía no están en la iglesia. Sin embargo, yo sé que la ternura de María no se olvida de esos que la cargan y esos que van en la cofradía, porque hay gente que protesta, pero ni van a misa. Sí, pero son esos hijos de María que no se va a olvidar de ellos. Así que gracias a Dios que la cargan, gracias a Dios que son parte de eso, porque la Virgen no desperdicia nada para rescatar un alma. Y es muy hermoso todo eso. Ahora, tenemos tantas apariciones de la Virgen y todas son extraordinarias. Estoy hablando de las que están aprobadas, porque sabemos que la Iglesia es santa y prudente y el discernimiento de la Iglesia es cauteloso y no corre, no tiene prisa, porque es el mismo Espíritu Santo que navega con la Iglesia. Fátima es el ejemplo de lo que es una aparición en la cual al comienzo se ve lo natural, la persecución, el no es verdad, el todo esto. Los pastorcitos sufren eso, sobre todo Lucía, que es prácticamente desterrada, ¿no?, de Fátima, y encontramos los frutos tan increíbles, tan inmensos. Además, la revelación de la Virgen a los pastorcitos: a ustedes me los llevo de niños, Lucía se quedará por un tiempo más, y sabemos que tuvo una vida muy larga. Además, una vida muy santa, una vida totalmente recluida en una comunidad de monjas de clausura. Y miren ustedes que para mí la experiencia de Fátima es una experiencia de oración. Para muchas personas, para cada uno es una experiencia de acuerdo a lo que ha vivido en sus visitas allá al santuario, y otros lo vivirán por historia, que no tienen la oportunidad de visitarlo. Pero en el caso mío, a mí el golpe más fuerte que recibí en mi corazón en Fátima fue primero el ángel. Las oraciones que el ángel enseña a los pastorcitos para mí han sido increíblemente importantes, porque pues es un ángel el que viene a enseñar a orar. Entonces el texto de esas oraciones tiene un significado extraordinariamente celestial, porque es como una enseñanza del cielo de qué debemos decir para exorcizar nuestra vida, derrotar las tinieblas y llegar a Dios, llegar a ese trono de Dios con esas palabras que el mismo Dios nos enseña a través del ángel, que es su mensajero. Y miren ustedes algo importante, por ejemplo: lleva todas las almas al cielo, apiádate especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Piensen que esa oración está escrita por Dios mismo, enviada por un ángel, y eso es lo que Dios quiere que nosotros digamos. O sea, el mismo Señor nos está enseñando a decir lo que tengamos que decirle a Él. Es muy poderoso. Entonces, ¿qué está diciendo? El Señor nos está enseñando la cruz, esos brazos abiertos que están abiertos para toda la humanidad. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Esto es lo que nosotros debemos tener muy claro en nuestro corazón. Miren, cuando el Señor nos dice, nos habla sobre esos dos mandamientos que reúnen todo el decálogo de la ley,
el amor a Dios y el amor al prójimo. Dense en cuenta que para nosotros el obstáculo más grande de nuestra santificación está en el prójimo. Si nosotros no aprendemos eso, no podemos pasar por esa puerta estrecha del amor de Dios. Muchas almas en el purgatorio aprendiendo eso que no aprendieron acá, que es poder pasar por esa puerta estrecha del amor al prójimo. Es que no es sencillo. Yo siempre le digo a la gente, miren, aquí estamos en este templo todos nosotros. Muchos de nosotros no nos conocemos de antes y quizás no tendremos la oportunidad de compartir uno a uno como quisiéramos. Pero hay algo importante y es, verdaderamente, a cada uno de nosotros que estamos acá, nos importa que cada uno de nosotros que estamos acá lleguemos al cielo, que nos salvemos. Verdaderamente eso está en mi corazón. Cuando yo los veo a ustedes desde acá donde estoy sentado, cuando ustedes me ven a mí, cuando nos vemos entre nosotros, en el corazón habrá un sentimiento que dice, quiero que todos nos salvemos, quiero que todos nos encontremos en el cielo un día. ¿Podemos visualizar nosotros estar en el cielo un día? ¿Tenemos esa capacidad de amar? ¿Tenemos esa extensión del corazón que llega a tocar a los demás y a desearles el cielo? Bueno, este es un ejercicio primario, porque yo creo que no nos costaría mucho esfuerzo en desear eso a los que estamos en este templo. Pero ¿qué tal cuando estamos en la calle entre extraños, de la gente que pasa rápidamente en un automóvil, el que pasa por la calle, todos los que nos cruzamos? ¿Acaso será que circulan por entre nosotros como peces que van por el agua? ¿O será que son criaturas de Dios y tienen alma y nosotros también queremos que se salven? También queremos que lleguen al cielo, especialmente los más necesitados de la misericordia de Dios. Yo siempre cuento esta anécdota. Recién que yo comencé mi vida misionera hace 23 años, estaba en una esquina en Los Ángeles, en California, en un lugar que se conoce como un lugar de homosexuales. Es un barrio que se convirtió toda una ciudad en una ciudad gay que llaman. Y estaba en una esquina esperando que cambie la luz del semáforo y aparece un desfile de homosexuales. Antes de yo tener el encuentro con el Señor, pues yo vivía en esa industria de Hollywood y para mí todas esas conductas, por decir así, pues no me importaban, era todo lo mismo. Pero ya con este cambio de vida que yo tuve después de que el Señor se me apareció en la selva en Colombia, en ese secuestro, pues mi vida había cambiado y cuando yo vi este desfile recibí un impacto, pues obviamente que no era el correcto porque el Señor me corrigió y fue como un rechazo. Y después de tener ese rechazo a eso, el Señor claramente en mi corazón me dijo, estos te pertenecen a ti, son tuyos, por eso están ahí, yo te los di. Y para mí eso fue algo bien duro y complicado, de entender que eran míos, que yo no podía juzgarlo porque el Señor me los había dado. Luego entendí, porque luego en un centro comercial, no muchas horas después de eso, había una persona que tenía problemas mentales y estaba gritando en una esquina, y lo mismo sucede, ese es tuyo, ese te lo di yo. Entonces yo comencé a entender y me di cuenta que el Señor me estaba diciendo, es que todos son tuyos, es que todos nos pertenecen, y eso es para todos nosotros. Todos nos pertenecemos los unos a los otros. No es un accidente que estemos acá, es porque nos pertenecemos entre nosotros. Somos responsables entre nosotros de nuestra salvación. Somos responsables del extraño que encontramos en esquina. Somos responsables. ¿Y por qué? Porque miren ustedes cómo es que la Virgen María en Fátima le muestra a los pastorcitos del infierno. ¿Y cuál es la razón de mostrarle a esos niños tan pequeños el infierno? Hay gente que se escandaliza.
¿cómo es posible que le haya mostrado el infierno? Eso es falso, eso no viene de Dios, dirían los protestantes y mucha gente racional. Pero lo que estamos nosotros aquí entendiendo con lo que la Virgen hizo es lo que hablamos en la reflexión anterior. Nosotros por el bautismo hemos sido convertidos en seres sobrenaturales. La Virgen, al encontrarse con los pastorcitos, niños inocentes de una santidad como la de ellos, porque por eso los escogió la Virgen o el Señor, saben que su vida sobrenatural puede asumir el misterio de esa presentación del infierno. Además, sabemos que cuando se entra en un plano sobrenatural, siempre se entra en un estado de éxtasis. Esos niños no estaban en un estado natural cuando la Virgen les mostró el infierno. Primero los elevó a ese estado espiritual y se los mostró, porque uno en un estado natural se puede morir, pero sabemos que Dios todo lo hace perfecto. Y le mostró ese estado sobrenatural del infierno, pero desde el espíritu, en el espíritu. Y esos niños tenían el bautismo. Por eso entendamos que el Señor quiere que nosotros descubramos la realidad de nuestra vida espiritual a través de ese lenguaje que la Virgen trae en sus apariciones. En Fátima el mensaje es muy claro. Primero el ángel enseña a orar, luego les da la Eucaristía, les da la comunión. Ustedes se dan cuenta que aquí viene un mensaje que es totalmente cristocéntrico. Primero la oración. Y una oración que suplica por la salvación de todos. Y luego viene lo más importante de todo, la Eucaristía. La Eucaristía, que es la fuerza, el mensaje, la misión nuestra, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos como católicos. Y por eso, entendiendo ese mensaje de Fátima como un mensaje cristocéntrico completamente, que es Dios entre nosotros a través de la Madre Santísima, que con su ternura maternal nos muestra cosas tan radicales como el infierno. Nos habla del diablo, nos habla del pecado, que es algo que en el mundo se ignora y se trata de cubrir para que nadie lo sepa. Y ella no lo descubre, ella no lo desvela, no lo desenmascara, por decir así, para que el pueblo de Dios no se olvide de que tenemos un enemigo del alma, pero también que no se olvide de que Dios es infinita misericordia, pero infinita justicia. Y todo esto está reunido en ese mensaje de Fátima. Aparece la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios en ese mensaje? Darnos cuenta lo que San Pedro nos decía en esta carta. Si nosotros no caminamos recto, si no caminamos con Dios, miren las consecuencias que trae el pecado. Son consecuencias de nuestros propios actos. No es algo que Dios hizo en su vida, sino que usted lo decidió. Usted decidió pecar, usted decidió separarse de Dios, y las consecuencias muy claras, la Virgen de Fátima se la muestra a los pastorcitos, son el infierno. Por lo tanto, teniendo conciencia de esto, el cielo insiste en que nosotros no perdamos el norte de Dios, que estemos siempre, siempre enfocados en esa realidad espiritual de la trascendencia de esta vida a la otra. ¿Por qué razón hay tanta gente en este mundo con problemas espirituales? Porque no tienen conciencia y responsabilidad con el mundo espiritual. No lo respetan. Y cuando se dan cuenta ya es muy tarde, porque están llenos de enfermedades espirituales. Y eso lo vemos en todas partes por donde yo voy. Hay gente enferma espiritual, porque hoy está propagado todos estos cultos y prácticas irresponsables que conocemos como la nueva era, y quién sabe cuántos otros niveles de ocultismo, de brujería, de quién sabe cuántas cosas, y la gente irresponsablemente entra en esas dimensiones porque no tiene conocimiento particular sobre el mundo espiritual, ni siquiera creen en él. Y cuando menos piensa es muy tarde, porque ya están llenos de gérmenes demoníacos, y ahí para saludar, ahí para ayudarles, ¿no? Esto es todo un trabajo grande que le corresponde a la Iglesia. La Iglesia, que es madre, es la que viene a acudir
para ayudar. Pero miren, nosotros cuando miramos a Fátima y nos damos cuenta la realidad espiritual de lo que la Virgen dice, primero, hay algo extraordinario. Jacinta va a Lisboa a morir y la Virgen le pide que muera lejos de su familia para ella poder salvar más almas a través de su sufrimiento. Y esto es algo increíble. Yo tuve la bendición de ir a ese convento, al cuartico ese donde Jacinta pasó sus últimos días antes de ser llevada ya al hospital a morir. Pero la madre superiora de ese convento me lleva a ese cuartico, esa área pequeña donde está su ropita, la camita, la silla donde la Virgen se le aparecía todos los días y donde la Virgen le enseñó tantas cosas en esos días. Y un pariente de ellos que conocí en esa casita donde Francisco y Jacinta me estaba hablando de que muchos parientes de ellos se han ido lejos a morir, lejos de la familia, siguiendo la espiritualidad de Jacinta. Estas son cosas que no son muy conocidas, yo no sabía nada de eso, pero así es, hay muchos parientes de ellos y no es una comunidad, no es una comunidad religiosa, sino familia, y se van lejos a morir lejos. Yo conocí eso de en el Perú, en las selvas del Perú, en Iquitos y Nauta, de los agustinos recoletos españoles que se van allá y allá están las tumbas de muchos de ellos porque se fueron para nunca regresar y son misioneros en la selva. Con ellos he ido a muchas tribus y a muchos lugares, son misioneros extraordinarios. Yo no sé si hoy continúan con esa misión de no volver nunca, pero allá están los cuerpos de muchos de ellos. Y es increíble que todo esto ocurra en la iglesia y poca gente lo sepa. Pero lo que debemos entender es hasta dónde llega el mensaje del cielo con estos mensajes de la Virgen invitándonos a la vida sobrenatural, invitándonos a elevarnos al Espíritu. Ustedes ven Lourdes, Fátima, La Salette, Guadalupe, todas las apariciones de la Virgen en Knock, en Irlanda, y se dan cuenta que toda la invitación siempre es elevarnos al Espíritu, elevarnos por encima de la vida natural sin ignorarla, porque nosotros debemos tener, como dicen los santos, los pies en la tierra, pero el corazón elevado a Dios. Caminar con esos pasos de vida eterna, pero con esos pies de responsabilidad temporal. La responsabilidad de lo que Dios nos ha confiado en esta vida temporal. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, un deber que cumplir, y eso es lo que Dios quiere que hagamos meticulosamente. Ahora, la Virgen de Fátima nos entrega a nosotros algo importantísimo y es la batalla espiritual. Ustedes se dan cuenta de la tremenda batalla que hubo en Fátima con esa aparición. Y además se cuenta que al mismo tiempo que aparece la Virgen en Fátima, aparecen no sé cuántas apariciones falsas paralelas a esa aparición, porque el demonio siempre hace eso. Aparece una hay una aparición real y él inventa 50 falsas para disminuir la real, para que al final la gente diga, no, todo esto es falso. Claro, porque hay tanta falsa alrededor. Eso es parte de lo que el demonio hace. Pero en realidad, el mensaje final es el que se mantiene. Como decía Gamaliel al Sanedrín cuando querían asesinar los apóstoles y él les dijo, ¿qué tal que estemos luchando contra Dios? Si esto es de Dios, nadie lo puede terminar. Y esto es precisamente lo que Fátima nos comprueba. Miren ustedes todos los años que han pasado y Fátima no podría estar más fuerte. Fátima no podría ser más importante, Fátima no podría ser un mensaje más profundo, hasta el punto que todavía se sigue descubriendo más de esa profundidad tan increíble, de ese cielo que tocó a la tierra y que se mantiene ahí como una columna de luz. Porque miren, todas esas apariciones de la Virgen es como si descendiera del cielo una columna de luz. Y cuando los peregrinos pasan por ahí, ninguno será el mismo de antes de entrar por ahí.
Siempre todo peregrino que pasa por donde la Virgen descendió queda transformado, solo que de repente no estará enterado y de repente no lo entenderá hasta el momento de su muerte. Pero mucha gente se transforma, se convierte, regresa a Dios en esos lugares de peregrinación, porque es un don, es algo que bajó del cielo. Dese en cuenta que baje un ángel y enseñe a orar, un ángel del cielo, pues esto, la luz que queda ahí es extraordinaria, porque eso no se va. Descendió la luz del cielo, tocó la tierra, es como la misa cuando se celebra en el altar, desciende la luz del cielo sobre el altar. Por eso estos templos son santos y de aquí se desprende una luz que cubre cientos de almas, sin importar quiénes son, sin importar en qué camino están. Desde acá se bendicen todas las almas y así es como sucede con la Virgen María y sus apariciones. Así de que Fátima la estamos sintiendo acá, a pesar de estar a esa distancia, porque no hay tiempo ni espacio en el mundo espiritual. Y Fátima es una bendición universal, es una bendición para toda la Iglesia. Aquí que estamos hablando de Fátima, estamos en el eterno presente de Dios, estamos en Fátima, porque es lo que hacemos cuando rezamos el Ave María. ¿Por qué razón el rosario es tan poderoso? Porque cuando usted reza el rosario, usted está en el eterno presente de Dios, en la anunciación, la visitación. Cada misterio que se está pronunciando, los demonios no viven en el tiempo, ni viven en el espacio. Cuando usted pronuncia una oración, los coloca donde la oración pertenece. Así de que usted reza una Ave María, ¿dónde quedan los demonios? En presencia del arcángel, ahí no quiere estar el demonio. En presencia de la Virgen, ahí no quiere estar el demonio. Por eso, cada Ave María, cada misterio, coloca el mundo espiritual en ese misterio, en ese momento. Y ahí viene el sentido espiritual y poderoso del rosario. El rosario es un estado místico que lleva al hombre a un estado sobrenatural en el eterno presente de Dios, porque es el mismo evangelio vivo que se está proclamando, que se está recitando. Y esto, los espíritus que están en el aire de la oscuridad no resisten ser colocados ahí. Por eso, la fuerza que sale de nosotros, cuando nosotros somos fieles a Dios y estamos en gracia y estamos pronunciando estos misterios, es tan poderosa que derrota huestes enteras de las tinieblas. Ahí está la fuerza de la oración y sobre todo el rosario, que es un don que llegó también del cielo. Son enseñanzas que vienen directamente de Dios. Y esto lo debemos tener muy claro y lo debemos tener como algo que se llama un arma poderosa contra las tinieblas. Hay algo importante que yo he descubierto con todas las apariciones de la Virgen, y es que cuando Dios, a través de su embajadora más frecuente, como dije antes, que es la Virgen María, toca la tierra con un carisma especial, con un don especial, con un mensaje especial, porque cada aparición en el tiempo humano trae una fuerza particular para el tiempo en que aparece y para el resto de la batalla. Y son armas que el cielo va dando a la tierra para la batalla en que estamos. Entonces Fátima es un arma para estos tiempos. Desciende del cielo y comienza a desplazarse por la Iglesia y comienza a batallar contra el demonio. Y por eso cuando nosotros nos unimos a ese misterio de la aparición de Fátima, nos unimos a esas armas y recibimos esas armas. Y la Virgen de Fátima entonces aparece en nuestra vida por medio de la oración, y el demonio no resiste eso, porque eso es un arma que descendió directamente del cielo, y esto no lo resisten las tinieblas, y debemos usar todas estas armas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tantas advocaciones de la Virgen? ¿Por qué tanta cosa? Eso que tiene que ver, eso es pura religiosidad.
Pero no entienden que estamos hablando de batalla espiritual. Estamos hablando de que el demonio reconoce lo que desciende del cielo. El demonio no resiste lo que Dios hace con su pueblo militante. Nosotros recibimos del cielo constantemente las armas necesarias para la batalla del momento. Y por eso tenemos estas presentaciones tan extraordinarias de la Virgen, que trae esos carismas, esas fuerzas, esa luz, esos mensajes precisos que son dados con palabras sencillas, muy humildes, nada extraordinario. Y sin embargo, en esas palabras tan sencillas está la espada que derrota demonios, si nosotros somos así de humildes y entendemos que esa sencillez de esos mensajes es lo que necesitamos nosotros llevar al corazón para fortalecernos, para edificarnos en fuerza que es letal para las tinieblas. Y así podemos ayudar a todas las personas que nos rodean, a la iglesia, a toda nuestra misión en esta corta vida que tenemos. Nosotros vivimos en este mundo por un instante, esto ya se va a acabar. Cuando, miren, yo siempre le digo a la gente, mire usted una foto suya cuando estaba pequeño, para que se dé cuenta, y mírese hoy en el espejo. Lo primero que dice es, ¿qué me pasó? ¿No? Ya estamos bien adelantados y se nos acerca la hora. No importa cuántos años tenemos, ustedes saben que la muerte no escoge por edades. La muerte llama a la puerta. Si hay algo seguro, es que todos llevamos una lápida colgada de la espalda con nuestro nombre. Lo único que falta es la fecha, pero lo demás todo está dado. Y esto lo debemos tener claro. Lo importante es que esa sentencia a muerte para nosotros sea una esperanza, sea la vida. Porque esa es la victoria cristiana. La victoria nuestra es que nuestra lápida que llevamos en espalda es nuestra victoria. Porque ya no tenemos miedo a la muerte, sino que estamos esperanzados en que esa es nuestra vida real, la vida eterna. Y con eso derrotamos al demonio. Porque el demonio, todo lo que hace contra nosotros es traernos en la muerte. Eso es lo que él trae, porque eso es lo que más nos atormenta, la muerte. ¿A qué se deben los afanes de este mundo? ¿Por qué corre tanto la gente? Porque se les está acabando el tiempo. Porque no tienen sino una sola vida, por eso corren. Porque si nosotros verdaderamente somos de Cristo, a nosotros no se nos está acabando el tiempo. Nosotros caminamos hacia nuestro nacimiento, nosotros caminamos hacia la victoria, hacia la gloria. Y esta vida para nosotros es simplemente un paso, el primer paso a la vida eterna. Y por eso caminamos con gozo, con esperanza, con salud espiritual y tenemos pasos de vida eterna. Esto es lo que debemos tener claro y debemos estar muy convencidos de esto. Porque de esto depende de cuánto podemos hacer en esta corta vida, de cuánta esperanza podemos compartir, de cuánto gozo fluye de nuestro corazón de demostrar que Cristo está vivo en nosotros, de que nosotros tenemos una fe que es de verdad, que no es una fe de palabras, que no es una fe de prédicas hermosas y de conocimientos doctrinales o teológicos, sino que es una fe de espíritu. Yo siempre me acuerdo de ese diálogo entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob, que es extraordinario. De ahí podría sacar un libro entero de todo lo que sucedió en ese pozo. Pero entre esas, cuando la samaritana se queja de los judíos, de que claman de que solo en Jerusalén se puede adorar a Dios, Jesús le dice, llega la hora en que ni en el templo de Jerusalén ni en esta montaña se adorará a Dios, porque se adorará en espíritu y verdad. Y dense cuenta qué quiere decir eso. Es muy importante entender esas palabras, espíritu y verdad, que está mucho más allá de los ladrillos del templo, mucho más allá de un lugar histórico. Está en la circuncisión del corazón de la que habla Jesús. Ese corazón convertido, una persona que verdaderamente entiende la necesidad que hay de volvernos buenos, de ser de Dios, de obedecer al Señor y de entender la misión para la cual nacimos, de entender el envío, la iglesia, todo lo que tenemos que hacer en esta corta vida, ya se acaba el tiempo. Y miren,
Si ustedes pudieran conocer la tristeza de las almas de purgatorio, entenderían de qué estamos hablando ahora. Si un alma del purgatorio pudiera aparecer acá en este momento y decirnos dos cosas, lo primero que diría sería: santifiquen su vida. Y la otra sería: llévenle a Dios a toda la gente que encuentran. No hay nada más importante. Precisamente el purgatorio es tener que llenar del amor de Dios todos los espacios de desamor que se vivieron en esta vida terrenal. Y por eso duele tanto. Por eso duele mucho. Un alma está ahí llenando de amor algo que hizo sin amor. Usted se puede imaginar lo que duele cuando saben que tenía que haber amado ahí, debía haber amado, todo estaba servido para el amor y no lo hizo, lo ignoró. Y ustedes saben lo que es ese amor. ¿Cuántas veces usted por la calle va caminando en un día difícil y una sonrisa de un extraño lo levanta y lo anima y le da paz y le da alegría? Una persona que nunca volverá a ver, una persona que usted no conoce y le sonríe por un segundo con amor y lo llena. ¿Por qué? Es la sonrisa de Dios entre nosotros, siempre actuando a través de cada uno de nosotros, aún el que nos odia, aún el que nos persigue. Por eso Jesús dice: ama a tus enemigos. Y uno desde la razón no lo va a entender, pero desde el espíritu sí, porque el enemigo es una oportunidad. El enemigo nos lleva al desafío de, a pesar de ser mi enemigo, amarlo. Miren ustedes cómo es posible que en la última cena ninguno de los apóstoles sabía quién iba a traicionar a Jesús. Fíjense en lo perfecto que Jesús hizo esto. Jesús siempre supo que Judas era el traidor y que era ladrón, y a él le confió el dinero y ningún apóstol sabía que él era el traidor. No era obvio, porque si no, lo hubieran preguntado: ¿quién será, Señor? Inclusive dudaban de ellos mismos: ¿seré yo? Pero dense en cuenta que esto es lo que el Señor hace con todos nosotros. El Señor no está desenmascarando al ser humano entre nosotros. Nosotros tenemos el trabajo de santificarnos para que tengamos amor incondicional, que es amar a todos, amar al malo, amar al bueno. Por eso la palabra dice: el sol sale para todos, sale para el bueno y sale para el malo. Y es la luz de Dios que desciende sobre la humanidad, porque nuestra oportunidad es hasta el último suspiro. Está la gracia. Tenemos la oportunidad hasta el último suspiro. Y por eso debemos tener compasión. Es como dicen algunas reflexiones muy profundas. Cuando usted ve un borracho tirado en la calle, que parece que su vida se destruyó, no se olvide de una cosa: mientras el borracho respire, el Señor no ha terminado con él todavía. Así de que no lo juzgue. Porque de ese borracho puede salir quién sabe quién, puede salir un apóstol inmenso de un borracho así. Uno nunca sabe, porque Dios es así con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vive en un plan, y Dios tiene un plan perfecto. Pidámosle a Dios que nos dé esta gracia tan increíble de poder aceptar todo lo que nos ha revelado para vivirlo. No para simplemente escucharlo, entenderlo, sino para vivirlo. Por eso Fátima se convierte para nosotros en un arma. Yo cuando oro y estoy orando con la Virgen de Fátima a través de las oraciones que enseñó el ángel y de esas revelaciones que ella le hizo a los pastorcitos, siento la presencia de esa arma poderosa de Fátima, de eso que sucedió allí, de eso que está ahí, de que permanece ahí y que le pertenece a la iglesia. Es como cuando vemos un general del ejército y tiene una cantidad de medallas. Esas medallas son ganadas por diferentes méritos en la vida militar. De la misma forma, nuestra iglesia está llena de medallas de las batallas espirituales de más de 2000 años de cristianismo. Hay muchas medallas en el uniforme del cristiano, porque nosotros llevamos
toda la fuerza militar de más de 2000 años. Cuando usted es un cristiano fiel, usted lleva el uniforme con todas las medallas y el demonio las conoce. El demonio sabe que cada una de esas medallas es una derrota a sus ataques. Esas son las medallas, batallas conquistadas de la iglesia. Y cada uno de nosotros lleva ese uniforme de la iglesia cuando somos fieles. Y por eso es importante saber que todo lo que está en la iglesia y todo lo que ha conquistado la iglesia es para aquellos que están militando en iglesia en el momento que fueron llamados. Nosotros pertenecemos a la iglesia de hoy. Y esta iglesia es nuestra responsabilidad y también es nuestra bendición y es nuestra gracia y santificación y es nuestra oportunidad, porque Dios quiere que nosotros entendamos qué es la iglesia, de qué está hecha y por qué fuimos llamados a ella. Por eso San Pablo nos da una claridad particular sobre eso cuando dice que fuimos escogidos con nombre propio, separados, y además agrega predestinados. Si entendemos eso, ya eso nos debería dejar un éxtasis de saber que somos esos escogidos, separados, predestinados para ser quienes somos hoy, y debemos estar muy gozosos de recibir eso. Voy a cerrar con una lectura y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, desde el capítulo primero, versículo 17. Sabiduría del mundo y sabiduría cristiana. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por Fátima, por ese don maravilloso de la aparición de la Virgen de Fátima, por los tres pastorcitos, por el ángel de Portugal que nos ha dado semejante legado de oraciones, y por la iglesia. Amén. Amén.